nadie pierde el control, porque esto es Nintendomanía desde la discoteca La Boom. Desde aquí va a estar la diversión tecnológica de Nintendomanía. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por mantener esta buena imagen, para que las cámaras de televisión los capten y que vean que los videojugadores también sabemos convivir. Claro que sí, podamos convivir sanamente y así muy pronto tengamos más eventos de este tipo. Muchas gracias, vámonos, Maggie. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. En esta plataforma diseñada especialmente para ustedes, hoy vamos a presentar tips, trucos, secretos y muchísimos invitados. Pero especialmente e importantísimo es que ustedes y nosotros vamos a hacer Nintendomanía. ¡Bravo! ¡Bien, bien! Sí, tenemos un showroom de lujo, en donde van a poder jugar juegos nuevos nunca antes jugados en México. Imagínense, ustedes son unos afortunados, además de que queremos que nos cuenten sus impresiones de los nuevos videojuegos, ¿ok? Oye, dijiste que son nuevos juegos, ¿como cuáles? Bueno, tenemos dos máquinas de Street Fighter 02, 1900XX, y también tenemos Dungeons and Dragons para los RPGistas. Y para Super Nintendo tenemos Power Pig. También tenemos Brainy y el más importante es Mario RPG. ¡Perfecto, viejo! ¡Yo quiero jugar con todos! ¡Órale, pero espérate, porque vamos a comenzar Nintendomanía! Jugador analiza, observa e interactúa con el juego. Y bueno, eso es lo que hace mejor a un videojugador. Todo eso lo sabemos muy bien los videojugadores que estamos aquí. ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, pues déjame decirles que si haces tú ese, desarrollas ese sexto sentido, va a estar mucho más padre, porque vas a empezar a descubrir muchísimas cosas bastante interesantes, como por ejemplo, si detrás de una pared hay algo sospechoso y a lo mejor la puedes atravesar. O qué pasa, por ejemplo, si hay demasiados enemigos, a lo mejor están cuidando por ahí a alguien, ¿a poco no? O qué tal si, por ejemplo, te vas por un camino diferente al que siempre te vas. Seguramente vas a poder encontrar muchas cosas diferentes, raras. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Tal vez se acuerden ustedes que hemos hablado de un truco que es el truco de Start y Select, que funcionó en Super Mario World. Bueno, este truco también funcionó en algunos otros juegos. ¿Alguien sabe decirme como cuál? Donkey Kong. Exactamente, Donkey Kong Country. ¿Qué otro? Yoshi's Island. Yoshi's Island, no, todavía no. Bueno, pero precisamente ahí voy a hablar de Yoshi's Island. No, espérate. Funcionaron en diferentes juegos. Pero bueno, en Yoshi's Island aquí hay algo bien interesante y es exactamente lo que voy a hablar. XXYBA. Tal vez ustedes también se acuerden de este truco. Échame el video porque... Al comenzar en el mundo 5-4, entra por la puerta de la izquierda para pasar a un cuarto donde está un ball and chain gigante. Pon pausa presionando Start. Ahora con el control de entre tus ítems, o sea, tus pertenencias, selecciona un POW o una nube de signo de interrogación y presiona A para activarlo. Así eliminas al enemigo y aparece otra puerta que te lleva a un cuarto donde hay un bloque que te da la siguiente clave. En la pantalla en donde selecciona la escena, mantén presionado el botón Select y presiona la siguiente secuencia. X, Y, B, A. Así obtienes en la pantalla las mini battles, es decir, mini batallas.
en donde puedes seleccionar entre 5 escenas para enfrentarte contra la máquina y otras 2 donde pueden enfrentarse 2 jugadores a la vez. Aquí en Nintendo Manía conocemos este truco como el código EXIVA. Déjenme contarles que alguien encerró a un niño latoso en la cabina de la disco y durante toda la presentación, mientras Gus hablaba, hizo un tremendo berrinche. Vean lo que pasó. Oye, oye, ¿pero para qué repiten eso? Si eso ya me lo sé. Pues lo estamos repitiendo precisamente porque estamos hablando de la importancia que tiene este tipo de trucos. Pero bueno, mira, déjame decirte, Bart, que esta es la forma natural. Es Bart. Ya ves, ¿no cree que eres tú, Bart? Sí, yo soy Bart Simpson y estoy encerrado en la cabina. Ahí está, para que veas. ¿Qué onda, viejos? Bueno, permíteme tantito. A ver, dime por qué me repites tantas veces eso. Mira, lo que pasa es que lo que acabamos de ver es la forma natural de sacar este truco, que la verdad no está muy fácil, pero bueno, ahí estaba precisamente para que tú la descubrieras. Pero nos llegó precisamente de algunos televidentes, de algunos maníacos, nos llevó este truco también de una forma más interesante, que cuando estaban en la pantalla apretaron el botón select y empezaron a apretar botones a lo loco, y había algunos botones que sonaban ta-tac, y había algunos otros que decían toing. Ajá. Aquí hay algo escondido. Entonces, a través de ir sacando por lógica una secuencia de cuál sería la secuencia completa, fue como ellos lograron este mismo truco sin haber eliminado al enemigo, como lo vimos. Este tipo de cosas para nosotros en Nintendo Manía es bastante interesante, porque como de una u otra forma es lo que nosotros queremos. Oigan, ya, pero por favor déjenme bajar. Allá abajo está padrísimo. Quiero bajar. ¡Ay, caramba! Por encima de todo. Bienvenido, los de blanco Nueva Jersey, los de azul Nueva York. ¡Vamos al partido! Mueve la bola, este es John Starks. ¡Starks! ¿Qué es eso? ¡Sume la bola! Nueva York está ganando. Aquí viene Nueva Jersey. El zurdo se llama Kenny Anderson. ¡Sabe votar! ¡Coleman! ¡Sume el balón! Nueva Jersey está delante del partido por un punto, pero vienen los de azul. Los de Nueva York. ¡Va por tres! ¡Starks la metió! Nueva York está ganando el partido. Un disparo desde muy lejos, no hay canasta, ganan el rebote. Starks la sume como loco y vale, Nueva York sigue ganando. Más de los azules, más de los Knicks. Este es John Starks, está por un lado Oakley, pierde la bola, la quita Kenny Anderson y el zurdo Anderson sume el balón. No descarte a Nueva Jersey, pierde por un punto. Se acerca el final, la suma Nueva York y gana el partido. Big disgrace, waving your banner all over the place. Matchup, Suns versus Knicks. En la pantalla de Tonight's Matchup, o sea, el partido de esta noche, presiona arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, abajo, arriba. Si lo hiciste correctamente, verás aparecer las palabras Powered Up 3 Points cuando comience el partido. Esto quiere decir que los jugadores anotarán más fácilmente tiros de 3 puntos. Algunos maníacos tuvieron la oportunidad de participar en la presentación. ¿A quién le gusta NBA Jam? Así que lo jueguen. No. ¿Pero quién es realmente bueno? ¿Verdaderos jugadores? No. Bueno, como ven, NBA Jam Tournament Edition es un muy buen juego de básquetbol, pero todavía hay otros juegos de básquetbol. Seguramente por aquí abajo en el showroom también tenemos algunos otros. Entonces, échenle ojo, porque si les gusta el básquetbol,
hay unos muy buenos títulos que vienen y que van a venir más adelante. Era yo, ¿verdad? Donde vamos a ver, nada más y nada menos, cómo eliminaron al superlíder Cruz Azul. Hoy Nintendo Manía revive para ti los grandes duelos de la liguilla. Es el choque de Cruz Azul contra el América. Mueven los celestes y mueven bien, cerca del área. Fea, fea falta, entró con los tacos por delante. Más tarde la tiene en América, se va Salguiño. Ya la metió Sague y el América le está ganando a Cruz Azul. Un gol contra cero, así lo celebran, sí, este era Sague. Y ahora, ¿qué es esto? Se va Kaluuya se va y va solo. A ver si ahora sí la mete, la volvió a fallar. Es increíble, la falló. Más del América, la tiene Sixto, que despeje, se la quita Luis García. Luis va a definir, gol del América, 2-0 está delante de Cruz Azul. En una ventaja que parece ser definitiva. Así lo celebran los americanistas, hay que verla de nuevo. Pierden la bola. Después Sixto la tiene en el área, no sabe despejar. Luis se la quita, define y el América gana. ¡Viene van América! ¡Ya le va el Necaxa! ¡Ya le va el Celaya! ¿Y quién le va el Veracruz? Nosotros le vamos al Veracruz. ¿Pero por qué le van al Veracruz, usted? Porque si no nos corren. Ah, bueno. Es una muy buena opción, ¿eh? Bueno, ya que estamos entradísimos y esto a nivel de cancha está poniendo calientito, vamos a ponernos a ver un super trucazo para International Superstar Soccer Deluxe. Vamos a verlo. International Superstar Soccer Deluxe. Mira la pantalla de Edit Player Skills. Una vez ahí, pone el cursor en el último jugador y súbele al máximo sus estadísticas. Ahora presiona dos veces hacia abajo, de tal manera que tu cursor quede en el portero. Ahora presiona tres veces A y presiona hacia abajo para quitar tu cursor de ahí y hacia arriba para regresar el cursor a su posición anterior. Ahora, bájale todos sus puntos de estadísticas y pónselos a los otros jugadores. Cuando se te acaben los puntos, vuelve a colocar tu cursor en el último jugador, presiona dos veces hacia abajo de tal forma que vuelvas a estar en el portero, vuelve a presionar tres veces A, bájale sus puntos y pónselos a los otros jugadores. Y cuando se te acaben, repítelo las veces que quieras hasta subirle las estadísticas a todos tus jugadores. Pero el evento no fue solo para maníacos, también se preparó una conferencia de orientación para los papás, titulada La importancia del juego y los juguetes en el desarrollo de la personalidad, presentada por la psicóloga Rosalía Suárez Ábalos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos muy complacidos de que hayan acudido a nuestro llamado. Uno de los objetivos de dar esta conferencia es para tratar de, digamos, darles una introducción de la importancia que tiene en la personalidad el juego y los juguetes. Los videojuegos son organismos que pueden cumplir con las características suficientes de integración humana. Ellos auxilian en la apertura de espacios imaginarios, lugares en donde se permite la descarga de sentimientos como reto, odio, aversión, antipatía, etcétera, de los jugadores.
Sin embargo, también se pueden manifestar los valores como la paciencia, la tolerancia, la bondad, la benevolencia y el amor. Que esas dos partes es lo que somos como seres humanos. Quien estuvo acompañada por Lourdes Hernández, ejecutiva de Nintendo, Cristina García, coordinadora para México y Latinoamérica, así como nuestro experto Gus. Este evento generó interés y causó reacciones muy positivas para quienes asistieron a él. La diversión continuó. Es hasta teléfono fax y todo. A ver, bueno, sí. Sí, bueno, ¿me comunica con el señor Sano? ¿El señor Sano? Sí, Sano, se llama Gus. Ah, a ver, permíteme. ¿Hay algún gusano aquí en la bus? ¡Caíste, viejo! Vas a ver, condenado escuincle amarillo. Te voy a agarrar un día, vas a ver. No, ya, no te enojes, Oye, y hablando de fútbol, ¿cuál crees que vaya a ser la final? ¿Yo? Sí, ¿cuál crees? Espérenme, ahí va. Yo espero que América Celaya. ¿Cómo crees, hombre? Espérense. Yo espero que América Celaya haya visto muy difícil con el Necaxa y que sea Necaxa Veracruz. Oye, pero tú eres Gus Rodríguez, no Gusano. Y la verdad yo contigo no quiero hablar porque nunca sales de lo mismo. ¿Yo? Siempre andas con Didi, con Quest. Oye, qué mala. Mira, la verdad yo ese juego ya lo terminé hasta el 102%. ¿Cómo la ves? ¿Qué? ¿Que ya lo terminaste con 102%? ¿No? Sí. Bueno, a ver, ¿sabes qué? Para ti y para los que dicen que no, yo soy el chipocludo, que el 102%, ahí les va este truco que fue descubierto por nuestros colaboradores. Este, en ningún lado lo han visto, es algo bastante, bastante bueno y es para agregarle un reto mayor al juego de Diddy's Conquest. Échame el video porque a creo ver, que es bastante importante. Vamos a ver de qué se trata. Les vas a dar exactamente el antitruco. Bueno, como ustedes saben, cuando terminas el juego de Diddy's Conquest, ahí Cranky te aparece y te dice, ¿sabes qué? En este juego no hay nada de trucos, es más, este juego ni debiste haberlo jugado, pero ¿qué tal si aprietas muchas veces abajo ahí en las pantallas del principio y a ver cómo que te da? Entonces, realmente, más que una clave, te estaba dando una clave para llegar realmente a la clave. Muchos de ustedes nos han escrito y nos han preguntado de qué se trata. Eso hizo estar chambeando a dos de nuestros colaboradores de Nintendo Manía. Ellos son Fabriz Velázquez y Nathalie de Marcet. Y descubrieron esto. Cuando llegas a la pantalla, después del logo de Rare y de Nintendo, tienes que borrar uno de tus archivos si los tres los tienes ocupados. Es importantísimo porque debes estar en la pantalla de One Player, Two Player o Two Player Contest. Ahí aprietas cinco veces hacia abajo, perdón, y llegas al Music Test. Este ya muchos de ustedes se lo sabían, pero si aprietas otra vez cinco veces, te llegas al Cheat Mode. Aquí ellos estuvieron investigando 1,000 claves a ver cuál funcionaba. Obviamente todas las que habían funcionado, y ahí se oyó algo raro. Ellos lograron una clave a partir de las claves que funcionaron en Donkey Kong Country 1. Y fíjense lo que lograron. Llegando aquí, pues ahí es donde está un barril. Pero realmente, si tú metes este truco, si llegas a meter esta clave que ahorita les voy a decir, lo que pasa es que no aparece ningún barril de Donkey Kong Country en todo el juego. El evento llegó a su clímax cuando se realizaron las finales de las dos categorías. El combo final de la primera categoría fue de 10. Se entregaron super regalos a los finalistas. El comportamiento de los maníacos fue muy bueno, lo que nos asegura que pronto tendremos más eventos como este. ¡Genial! Decirles
¡Seguimos en contacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego!